Buenos días, Juanzo. ¿Dónde estabas? Te estuve llamando varias veces por la noche y estaba un poco preocupada por ti. Me quedé dormido. Silvia acaba de localizar de dónde viene el mensaje. Es una bodega que está en las afueras. Te mando la ubicación. Sí, por favor. Salgo para allá en este momento. ¿Quieres que te acompañe? No, está bien. Te voy a decir a Trevor que vaya conmigo. No quiero que pierda pista de esto. Silvia, un favor. Estas son las llaves del carro que tuve que agarrar ayer en medio del operativo. ¿Puedes buscar a su dueño? Hecho. Hey. ¿Encontraron a Roxana? Así es. Y al parecer estaba con ustedes, los oscuros. ¿Qué? Sí, la vieja dice que ustedes la secuestraron. Vieja que no, ma... Ojalá la tuviéramos nosotros. ¿Sabes qué? Ahora más que nunca hay que estar pendiente de quién es esa vieja. No es la mosca muerta que creíamos que era. Sí, es una pesada. Si no, no lo hubieran sacado del penal. Ahora más que nunca tenemos que saber quién es Roxana. ¿Te quedó claro? So, my friend, the lady just vanished as usual. I don't know what to say. Really, Trevor. Maybe she was here with the professor. I don't know. I don't know. But she's way too smart for us. You have to accept that. Buenas. Buenas tardes. Disculpe, quería saber si usted de casualidad no vio a esta mujer el día de ayer aquí. Tal vez con otra persona, un hombre. Oh, la verdad, no. Mira, ayer estuvo todo el día cerrado. Entonces, la verdad, no sé. Entonces, ¿usted no estuvo aquí? No. ¿Y hay alguien más con quien podamos hablar? La verdad, no. Muchas gracias. Security camera is out of service. I'm sure she was here. The professor. Trevor, I don't know how she managed to get out of jail and then go back like that. Cere, quita esa cara de cumpleaños y ponte las pilas, que la cosa está en candela, para que sepas. Me encuentro al frente del penal Las Dunas, que ha estado en el ojo público durante las últimas horas. Sin embargo, hasta este momento no hay una respuesta clara de qué es lo que sucedió en el penal. Los familiares de los reclusos han sufrido varias horas de angustia. Estamos esperando que alguien dé la cara de una vez por todas. Ay, alborotaste el avispero, mami. Ahora tú eres la que tiene la llave de los truenos aquí en el tanque. ¿Estás sonriendo? No. ¿Te gusta lo que provocaba, Jevita? En el fondo, ¿te gusta sentirte la más c*** de decir? Claro que le gusta. Se está acostumbrada a que todo el mundo se rinda a sus pies. Ay, no, Zoraida. Ay, no. ¿Lo ven? Ahora es cuando ella diga y como ella diga. Vamos. Espérate, que no quiero pelear, de verdad. Hicimos un pacto, ¿no? ¿Qué quieres? Pues ahora que somos compas, cuéntame. ¿Para qué te sacaron ayer? Estás importante, ¿verdad? Dime con quién te llevaron. Una, tú y yo no somos compas. Y dos, pues como que me dieron ganas de salir a pasear. Aquí como que me sentía encerrada. Con permiso. Mira nomás a la perfumada. Cada vez tiene más guapo. Ya hasta me está cayendo bien. No digas, ven. Desmadrito de hoy les va a salir muy caro. Por lo pronto hoy van a tragar aire, como pescaditos, porque no hay comida, ¿entendieron? ¿Dónde está Guillotina, eh? Él organizó todo esto, también debería ser castigado. Madre, nunca se le castiga, ya deja de hablar de él. ¡Se callen! Tilapia, estás huyendo, ¿no? Te encanta romper las reglas a ti, y esto va para todos, ¿me oyen? Hoy tengo ganas de romper huesos, así que provóquenme. Seguimos en espera de cualquier tipo de información.
habitación. Los familiares se encuentran desesperados y desconcertados ante el silencio. Si quiere, yo salgo y les digo, ¿eh? Yo no tengo ningún problema en comentarles que una reclusa estuvo fuera todo el día. Se pasó, guillotina. Mire todo lo que provocó. Pensé que me iba a morir. ¿Cuánto tiempo me van a tener aquí? Hasta que llegue Borges, señor, que dice que quiere hablar con usted. No me digas. Tampoco me va a regañar. Será mejor que no me hagan perder el tiempo porque tengo muchas cosas que hacer. Está llegando el director del penal, Leopoldo Borges, que al parecer ayer intentó hablar con los familiares, pero sin una respuesta clara sobre los sucesos. Licenciado, una entrevista, por favor. No tengo nada que decir. Licenciado, ¿por qué no nos quieren decir nada? ¿Qué es lo que están escondiendo? No estamos escondiendo nada. Es información clasificada y como tal tiene que tratarse. Lo que sí les puedo decir es que las cosas ya están bajo control. Licenciado, hubo muertos, hubo heridos. La gente tiene que saber la verdad. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Hombre, hombre! ¡Licenciado! ¡Por favor! ¡Licenciado! ¡Una entrevista, por favor! ¡Licenciado! No tienen algo mejor que hacer. Felicidades, Milik. Te acabo de ver en la tele y créeme que no se te hace justicia, ¿eh? Como que tenés un poquito gordo, en cambio ella se ve bastante bien. ¿Qué tienes tú en la cabeza, guillotina? ¿Ya viste todo el problema que me causaste por tu arranque, por tu estupidez? ¿Para qué se llevan a Rosana? Las decisiones de este penal no están a tu consideración, ¿de acuerdo? Y eso me